Esta es la historia jamás contada de Aldo Corso. En el vasto escenario del fútbol peruano, donde los sueños brillan como estrellas en una noche oscura, un niño llamado Aldo Corso comenzaba su travesía. Desde pequeño, su despliegue físico era innegable, pero su talento, como un diamante en bruto, aún no había sido pulido. En su corazón, la esperanza latía fuerte. El sueño de ser futbolista, como el sueño de muchos niños, se enredaba en las expectativas de quienes lo rodeaban, en especial sus padres, quienes lo respaldaban ante cada crítica. Sus primeros pasos de juvenil lo pasó en Alianza Lima. Aldo encontró más que oportunidades, encontró resistencia. Se pateaba los tobillos, decían sus compañeros, en una cruel analogía a las tormentas que desgastan el suelo fértil. Las burlas se convirtieron en sombras que lo perseguían. Y mientras otros se reían, él se comprometía a cambiar su destino. El esfuerzo se convirtió en su mantra. A cada caída, respondía con perseverancia, como un río que nunca se detiene ante las rocas que lo obstruyen. Cada entrenamiento era una batalla, y él estaba decidido a ganar. Sus horas extra en el campo se asemejaban a un estudiante que revisa incansablemente sus apuntes antes de un examen crucial. Aldo entendió que el éxito no era un golpe de suerte, sino el resultado de un trabajo arduo y constante. Cada gota de sudor, cada rasguño, eran testigos silenciosos de su determinación. El 20 de agosto del 2008, Aldo debutó en la primera división. Ese día, su esfuerzo se convirtió en reconocimiento. Alianza Lima venció a Sport Boy 2-0, y Aldo no solo jugó, sino que brilló. Luego, en el 2010, es fichado por la Universidad San Martín. Sus esfuerzos estaban dando frutos, y junto al equipo, levantó el trofeo de campeón nacional. A medida que avanzaba, el talento y la disciplina se entrelazaban, creando un tejido de logros que lo llevó a ser parte de la selección peruana. Pero como en toda historia de superación, las pruebas no cesaron. En diciembre de 2016, Aldo Corso fichó por Universitario de Deportes, el club que sentía en su alma. Aquí, la historia se tornó más emotiva. Universitario, con sus altibajos, era un reflejo de su propia lucha. Al igual que un árbol que crece en medio de la tormenta, Aldo se mantuvo firme. Su compromiso lo llevó a ser un pilar en momentos críticos, especialmente cuando el club peleó contra el descenso. Literalmente puso la cara en cada jugada, defendiendo su arco con la valentía de un guerrero. Hace poco, en el 2023, se da un partido épico. Frente a Alianza Lima, el equipo que en su juventud sus compañeros lo habían menospreciado, Aldo se encontró en el centro del escenario y, como un héroe que vuelve a su hogar, tenía la oportunidad de demostrar que el tiempo había sido un justo maestro. Finalmente, con lágrimas de felicidad, se definió el partido que llevó a su equipo a ser campeón. Esas lágrimas representaban años de sufrimiento, esfuerzo y dedicación. El bicampeonato que hoy busca la U, al mando de Aldo Corso, no es solo un grito de miras hacia un objetivo en puño cerrado. Es una promesa totalmente interna para los hinchas y sobre todo para él. Su historia es un faro para quienes luchan contra la adversidad y nos recuerda que la disciplina, tarde o temprano, supera al talento, cuando este último no se esfuerza. Cada vez que alguien se sienta abatido, tiene que escuchar la historia de Aldo Corso. El niño que cayó y trabajó incansablemente. Y es que el verdadero triunfo de Corso radica en su humildad y en su trabajo constante. Al final, la vida nos enseña que a pesar de las tormentas, siempre hay un arco iris. Aldo Corso es el reflejo de que el sacrificio, la disciplina y la inteligencia
pueden transformarse no solo en un sueño, sino también en una vida. Su historia invita a reflexionar que en el vasto campo de la vida no siempre ganan los más talentosos, sino aquellos que nunca dejan de luchar, y que el legado que día a día Aldo Corzo está formando en la U resuena en todos los corazones cremas, recordándonos que con esfuerzo y determinación, los sueños, por más lejanos que parezcan, pueden hacerse realidad.